Chivas recibió a los cañoneros de Mazatlán FC en su duelo de la fecha 11 que se adelantó para este martes en la Perla Tapatía, donde la tribuna lució semi vacía pero el abucheo sonoro aparentó un estadio acre en pletórico de aficionados rojiblancos. Aunque en Verde Valle no aceptan que este Guadalajara vive una crisis en esta parte de la apertura 2023, la pregunta es qué podría significar la triste derrota de hoy para Amaury Vergara, Fernando Hierro belfko paunovic y compañía al ser cinco partidos sin volver a la victoria sus presentaciones no respaldan el equipo de belfko paunovic que llegó a la final del torneo anterior y empezó líder en las primeras cinco fechas de modo que el periodista david Fechausen, señaló que chivas no existe en su cuenta de twitter el subcampeón del fútbol mexicano como le hizo cuestionó en sus redes sociales. Chivas no existe, remató en otra publicación. El mejor Mazatlán FC de la historia y barra diagonal o el peor Chivas en mucho tiempo, señaló en otro posteo. Asimismo, aseguró que como es Chivas es el futbolista y el fútbol mexicano. Van de la cima al precipicio, en un margen muy corto, además de mencionar que la continuidad de belfko paunovic no debe estar en juego pese a esta nueva derrota la continuidad de belfko paunovic no debe estar en juego de ninguna forma si algo le sobra al entrenador macedonio es crédito en chivas los futbolistas del guadalajara están perdidos tienen que mostrar su vergüenza profesional en este momento Sentenció David Fechausen.